Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto de Renzo a un nuevo video más. Ya sabes que si aún no te suscribes a mi canal, este es el momento para que lo hagas. Activa la campanita para que cada vez que yo suba un video te avise inmediatamente. Hoy en el video tenemos algo distinto, algo muy especial, la fotomanía y cultura. ¿Quieres ver un poquito más? Vamos, acompáñame. Uy, ese está... Vamos, vamos. A ver, vamos. Y bueno, amigos, nos encontramos aquí en Caraballo, en la ciudad de Lima, Perú, y estoy recorriendo absolutamente todos los lugares. Me pareció súper chévere porque es un patrimonio cultural que, si aún no lo has visitado, tienes que hacerlo. Vamos, acompáñame. Vamos. Aquí. No, no, acompáñame, acompáñame. Vamos a ver los lugares. Eh, bueno, como, como verán, realmente ese es un lugar que. Esta, por ejemplo, fue una de las habitaciones donde vivían muchos de los, de los campesinos. Podemos ver la cocina, podemos encontrar aquí el comer... Miren lo que acabo de encontrar ahorita, esto de aquí. Es increíble, señores, que vengan personas y hagan las cosas que ya ustedes ya saben a este lugar. Y también hacemos un llamado a las autoridades para que vengan y puedan, puedan restaurar este, este lugar que me pareció súper, súper, súper bonito. Yo creo que aquí estuvo el General Don José de San Martín, así que así que es un gran patrimonio y si vienen todavía por acá vemos todas las pintas que han hecho. Yo creo que este esto este de acá tiene que tenemos que hacer algo para poder levantar, para poder restaurar, para poder embellecerlo. es, es enorme y por ejemplo allá si ustedes pueden ver ven los torreones, esos torreones. Bueno, ahí ven dos, no sé si lo ven o... No. Bueno, a esos torreones, de ahí podían más o menos los campesinos eh, visualizar ampliamente sus huertos. Y, y, y toda la cosecha es, es enorme. O sea, yo, yo estoy ahorita realmente sorprendido. No? Si no... no. O sea que me, me, me pasó algo. Pero, pero, no, sigamos, sigamos. Sigamos y, y, y como, espero, que, espero, espero que, que ese torreón tenga, me imagino, un, un ascensor para poder nosotros elevarnos, ¿no? Porque yo me imagino, me pregunto, ¿cómo es que...? ¿Cómo es que llegaron a la parte de arriba las personas? Me imagino que en esa época debe haber habido como un elemento, elemento especial. Espérate, espérate. No, no, no. Bueno, estas cosas, por ejemplo, considerando que ese es un patrimonio cultural, yo creo que la municipalidad o, o, o incluso el, el gobierno debería hacer algo porque ¿qué, cuánto, cuánto lugar turístico como este quizás debe haber alrededor de alrededor de, 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 de Perú. Y, 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 y bueno, miren, miren, miren el, el, el detalle, está súper, la arquitectura es es, es como que... Se siente, se siente, no sé, como un poquito cargado el ambiente. No, no, seguramente es, es cosa mía, pero... ¿Ya estamos grabando de nuevo? ¿Sí? Ya, yeah, ok. Eh, bueno, como, como les contaba hace un ratito esta es una construcción muy importante, es similar a una de la época medieval, pero con corte algo militar. Y esto, esta hacienda, esta construcción, demostraba el poder que tenían los hacendados en aquel momento. Sin duda, si todavía no lo has visitado, yo creo que es una gran oportunidad para descubrir un poco parte de, parte de nuestra cultura, parte de las cosas que tú puedes... ¿Sentiste el olor? ¿Sentiste? ¿Sí? Su. Espera. Todo bien. No, no, espérate. Corta, corta, corta. Corta, corta. ¿todo bien? No, me dio como... Corta. corta, corta. Corta, corta. corta, 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 <coughs> corta, corta. Espérate, 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 espérate. Corta, estás cortando. No grabes eso. Eso que estoy diciendo, corta, y bueno, amigos, seguimos grabando aquí. Quiero pedirles disculpas del caso en serio. La idea de este video era grabar para poder mostrar un poco de la cultura, y les juro que, 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 que sentí como, como si hubiera una cierta presencia. Es más, cuando cuando recién estuve entrando a un cuarto por primera vez, sentí como, como, como un, un, algo aquí. No sé si les ha pasado en algún momento. Este, de hecho, voy a compartir más cosas en mi, en mi Instagram, así que si pueden, me, me, me siguen por ahí. Eh, no, no, no es que me guste el show realmente. No, no, no quería mostrar un poco lo, de las cosas que estaban pasando, pero, pero quería. Eh, pero no, no podía. Eh, me dio náuseas y, y es más yo, yo, yo estoy bien ¿no? ahorita me siento me, me siento un poco mareado en serio no, 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 no me siento bien pero por ustedes voy a hacer el máximo esfuerzo y, y, y por el equipo de, de innova 13 que están aquí entonces vamos a hacer todo el esfuerzo máximo para poder seguir mostrándole un poquito más de esta casa así que en serio disculpas a todos ustedes no fue mi intención y, y, y vamos 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 a, a ver qué, qué encontramos de nuevo. Realmente estoy más que sorprendido por todo lo que puedo encontrar en este sitio. Estuve revisando un poco de información de qué había pasado aquí realmente y revisé que, 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 que habían enterrado a campesinos aquí vivos. Y ustedes saben que cuando las almas a veces no descansan en paz, pueden estar rondando por este lado. Y es que cuando yo sentí y me estuve metiendo a, a, a los cuartos, sentí una energía fuerte que, 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 que me, hizo, me hizo hasta dar náuseas. Eh, en serio, es, es mi percepción, es lo que yo sentí. Yo no soy ni vidente ni, 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 ni nada al respecto. Pero sí sentí cierta, cierta, ciertas cosas aquí y, 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 y me, me dio un poco, me dio escalofríos. Yo vine totalmente bien y ustedes habrán dado cuenta al inicio del video. Pero al, al ver todas estas cosas así, al, al ver todos estos detalles que, que realmente me... ¿Qué es eso? A ver. Espérense. Aquí probablemente hacen, bueno, ustedes ya saben que una estrella de seis puntas, ¿qué significa? No? Bueno, si ustedes todavía no se suscriben a mi canal de YouTube, este es el momento para que lo haga. Si quieres ver más contenidos igual, ya sabes, activa la campanita para que te avise siempre. Sígueme en todas las redes sociales y conmigo será hasta un nuevo video más.